Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a la sección deportiva. El día de hoy les traigo video resumen con las notas más destacadas que ha habido durante los últimos días en el mundo del patinaje artístico sobre hielo. Un video que ya se los debí, una disculpa por dárselos a mitad de semana, pero ahorita realmente es que me siento un poquito mejor. Si me siguen en mis redes sociales sabrán que se me desvió un nervio que sube hasta la cabeza y bueno, algo delicado, y estaba en reposo con un collarín rodeada de almohadas y ya voy mejor. Y sí, ahorita se oye un poco raro mi voz, es porque estoy acostada con el collarín y rodeada de almohadas para poderles hacer este video, así que una disculpa si se distorsiona un poquito la voz. Y quiero agradecerles a todos aquellos que se tomaron un momentito de su tiempo para desearme un feliz cumpleaños. Mil gracias por sus bonitos deseos, por haber hecho mi cumpleaños extra especial. Los quiero mucho, los llevo siempre presentes en mi mente. Y la verdad es que ustedes son muy importantes. Y la verdad, cuando muchos de ustedes me dicen cómo te sientes, cómo va el tratamiento, créanme que aunque no los conozco en persona y nos separa una larga distancia, ustedes se preocupan más por mí que gente que está a mi alrededor, que gente que incluso tiene un lazo conmigo. Y para mí eso es muy importante y lo atesoro en mi corazón, y muchas gracias. La verdad es que yo ante esta situación me he dado cuenta quién realmente está a tu lado y quién no. Y muchas gracias por todo su amor y todo su cariño y todo su apoyo. Me dan mucha energía para mantenerme fuerte en este camino. Quería agradecerles enormemente por hacer mi cumpleaños extra especial. Y ahora sí, pónganse cómodos que empezamos con este video resumen. Bueno, vamos a hablar sobre Donovan Carrillo, que algunos de ustedes me reclamaron porque no comenté sobre su actuación en el programa Libre en los cuatro continentes en el video resumen del último día de competición. Una disculpa, la verdad es que quería resumir lo más que se pudiera ese video para tenérselos pronto. Donovan quedó en una posición 17 en la general, él quedó en la posición número 20 en el programa libre y 14 en el programa corto, con una puntuación general de 174.70. El de Zapopan, allá mero. Donovan todavía está en un proceso. Donovan, por supuesto, todavía le falta mucho que mejorar en técnica, en sus componentes de programa, pero hay mucho talento en este jovencito. Y él fue invitado a la gala, lo cual fue increíble ver un patinador mexicano invitado en la gala. Me encantó cuando se puso el sombrero de charro. Les digo, Donovan ama lo que hace. O sea, Donovan, no es que no le gustaría el estar, por supuesto, subirse al podio, ganar una medalla, pero ama el proceso, ama el hecho de salir a patinar, aunque haya errores, él disfruta eso y disfruta poner en alto el nombre de México. Es algo que realmente se le aplaude al jalisciense. Y lo mejor de todo esto, que lo cual aplaudo, que por fin la CONADE se le ocurrió voltear a ver a este jovencito con un gran talento, y bueno, le han ofrecido una beca, y bueno, él lo que más desea es llegar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2020. Espero que con esta beca se logre sinceramente ese sueño. Sería increíble verlo. Y no porque, bueno, vamos a ser lógicos y por supuesto realistas, es prácticamente imposible que pueda pelear por una medalla en Beijing. Podría ser para el 2026, pero en Beijing es complicado. Pero yo espero realmente que él pueda, de aquí a lo que nos falta para Beijing, lograr la puntuación necesaria para clasificarse y verlo, ¿no? Les leo parte de la nota. Dice: el joven originario de Jalisco, pero con sede de entrenamiento en León, Guanajuato,
Se mantiene en lo alto del ranking mundial y lleva este deporte al radar de la CONADE. No sé qué quieran decir que se mantiene en lo alto del ranking mundial, porque no está en lo alto del ranking mundial, pero no sé qué es lo que se quiere, lo que quieran decir con eso. Dice, lleva este deporte al radar de la CONADE, pues le otorgará el fideicomiso FODEPAR, Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, a partir de marzo, mismo que le ofrecerá equipo deportivo y apoyo tanto económico como médico. Suplementos importantes para que Carrillo Suazo cumpla su mayor meta. Quiere representar dignamente a su país en unos Juegos Olímpicos Invernales. Y bueno, le preguntan cómo fue que decidió dedicarse al patinaje. Dice, el romance de Donovan con esta actividad comenzó gracias a su hermana mayor Daphne, quien, inspirada por la película Sueños sobre Hielo, comenzó a entrenar en la pista de hielo Iceland en Guadalajara. Ahí Donovan observó por primera vez los saltos y elementos que más adelante perfeccionaría. Se inició a los 8 años en el patinaje y dice, de inmediato supe que pertenecía ahí. Dice, Donovan mejoró hasta el grado de competir internacionalmente, pero la pista en la que se desarrollaba cerró y con ello su entrenador Gregorio Núñez se mudó a León. De inmediato convenció a sus papás para moverse también y seguir persiguiendo el sueño, que entonces ya era un objetivo. Y bueno, aquí comentan que ese primer mexicano en ejecutar un triple axel, bravo, en competencias oficiales. Y bueno, habla de su programa, que es con música de Juan Gabriel. Súper bien por parte de Donovan Carrillo, lo aplaudo la CONADE, así por fin hacen algo bueno. Y es apoyar esta clase de deportistas. Hay muchos atletas, no solamente en México, en Latinoamérica, que aman los deportes invernales. No solamente patinaje artístico. Hay quien adora el esquí alpino. Hay quien adora incluso el patinaje de velocidad. Quienes les encanta el salto de esquí, el curling, el combinado nórdico. Y que les gustaría representar a sus países. Y yo aplaudo que la CONADE haya volteado a ver a Donovan y le permita tener ya un apoyo para que él pueda lograr su sueño de llegar a Beijing. Tiene mucho trabajo. Yo sé que él es muy leal a su entrenador, a Gregorio Núñez, pero yo creo que también tiene, si él quiere llegar a Beijing, necesita apoyo. A lo mejor quedarse con Gregorio, pero sí utilizar esta beca, a lo mejor me voy a ir a los cursos que da Meijin, me voy a ir a los cursos que imparte también, creo que Estefan Lambial imparte cursos también, irse a estos campos de entrenamiento, absorber todo lo que él pueda, si es que se quiere quedar con Gregorio Núñez y no emigrar con otro entrenador. Hay que tratar de ir a todos estos campos de entrenamiento, de absorber lo más que se pueda. Y también yo creo que no le vendría nada mal un buen coreógrafo, un buen Benoit Richard, un buen Stefan Lambiel, incluso un David Wilson, que trabaja muy bien con los hombres, se le da muy bien el trabajo a David Wilson. Hay grandes entrenadores que pueden trabajar con él y pueden ayudarlo a pulir sus componentes del programa. Hay mucho, mucho, mucho talento en Donovan Carrillo. Puede llegar lejos, por supuesto que sí. Es mucho trabajo el que hay que hacer para que él pueda aspirar a estar entre los más grandes del patinaje. Pero si quiere llegar a Beijing y quiere representar a México, no solamente en programa corto, sino en programa largo, hay que ponerse las pilas y hay que empezar a invertir. Y hay que, sobre todo, esa beca que te va a dar la CONADE, saberla invertir muy bien para la preparación que él pueda tener en Mira a Beijing 2022. Bueno, también hubo gente que me comentó que por qué no hablaba sobre la actuación de Andrea Montesinos Cantú. Andrea, en el campeonato de los cuatro continentes, quedó en la posición número 20,
22 en el programa corto, 20 en el programa libre de 21 patinadoras, o sea, ya quedó penúltima. Y también hubo gente que me dijo, bueno, tú siempre dices que, por ejemplo, Donovan Carrillo necesita irse con un buen entrenador, Andrea está con un buen entrenador como es Rafael Aratunian y tiene muchos problemas y no se ve en lo más mínimo un avance. No sé cuánto tiempo tenga Andrea trabajando con Rafael y Vera Aratunian. Sé que anteriormente trabajaba con Vladimir Petrenko, pero no tengo idea cuánto tiempo tiene ella trabajando con Rafael Aratunian. Si ustedes saben, bueno, ahí me pueden dar la información. Esta jovencita tiene, digamos, 16 años, o sea, los acaba de cumplir en octubre. Es de San Pedro Garza, Nuevo León, tan bonito San Pedro, por cierto. Hay que entender algo. Es muy difícil para un patinador, sobre todo un patinador, en este caso un mexicano, una patinadora mexicana, patinador mexicano, emigrar a otro país. Y es muy provechoso el estar con un gran entrenador rodeado de buenos patinadores y estar rodeada de Marin Honda, de Unsolim, estar rodeada de Nathan Chen, de también Michal Bresina. Hay grandes patinadores a su alrededor y eso es muy importante para ella. Pero cuando vienes de un país, de una nación que no tiene tradición en este deporte, es complicado. El entrenador no lo hace todo, ni es la solución para que un patinador triunfe. Es una cuestión de muchos factores. Y yo creo, lo que yo vi en las actuaciones de Andrea, hay muchos nervios. Ella se perfila sus elementos y se perfila con miedo. Yo la veo que tiene potencia en sus saltos, que gira bastante bien, pero siempre entra con muchos nervios y con muchas dudas a los saltos. ¿Por qué? Puede ser muchos factores. Como les digo, es muy difícil presentarte en un campeonato internacional de este tipo. Vas a competir con grandes patinadoras como lo es Kihira, como lo es Sakamoto, como lo es Mihara, como es la misma Solim y como lo son las americanas. Entonces, claro que hay una presión muy fuerte. Tú de salir, de venir de un país que básicamente no tiene tradición en el patinaje, que no se ha logrado nada realmente importante en el patinaje hasta el día de hoy. Y tú quieres salir y demostrar y tú quieres poner en alto el nombre de tu país. Y es mucha presión, es mucha presión. Y se necesita una mentalidad muy fuerte, muy fría, para salir al hielo y quitarte todo este tipo de cosas que pasan por tu mente. A mí me parece que Andrea tiene talento, lo hay. Lo que pasa es que hay mucha presión, se presiona demasiado. Creo que está con un muy buen entrenador. El problema que a lo mejor tengo es que, no sé, déjenme ver si me aparecen quiénes son sus coreógrafos. Yo sentí muy vacíos los programas de Andrea en componentes del programa. Creo que la técnica no es tan mala. Bueno, dice que Nadia Canaeva es la coreógrafa de su programa corto y Cynthia Stewart de su programa libre. No sé, por supuesto, cuál sea el presupuesto de Andrea para la coreografía, pero sí siento que debe de ir con un mejor coreógrafo que la conozca, que conozca su estilo, que le pueda brindar buenos componentes del programa. Está muy vacío sus programas. Se necesita realmente ponerle más atención en esa área del patinaje de Andrea. Pero a mí me parece que gira bien. A mí me parece que en la técnica se le puede mejorar muchísimo más. Esto es un proceso. Les digo, no sé cuánto tiempo ella tenga con Rafael entrenando, pero es un proceso y ella puede llegar a quedar en mejores posiciones y puede llegar a competir. Por supuesto, también es importante que ella ponga en blanco su mente, que salga y lo disfrute, porque la veo muy presionada. Me gustaría a lo mejor ver esta parte, por ejemplo, en Donovan, que a pesar de los errores, él
termina feliz. Y a lo mejor es algo que me gustaría ver en Andrea más relajadita. Feliz. Feliz, que lo disfrute. Más allá de si se cayó, más allá de si hubo errores, ¿no? Creo que sale muy, muy presionada. Y eso no le permite disfrutar ni interpretar el programa. Creo que es una chica elegante. Es una chica que puede realmente tener mejores resultados. Y llegar, si así ella se lo propone, a competir en unos Juegos Olímpicos como Donovan. Ojalá realmente podamos ver también a Andrea Montesinos Cantú en Beijing 2022, porque creo que hay talento y creo que hay posibilidades. Es cuestión, como les digo, que ella se relaje, disfrute lo que hace y no ponga demasiada atención en el resultado. Poco a poco eso va a suceder, poco a poco ella va a escalar y poco a poco las cosas van a funcionar. Lo único que sí me gustaría es un mejor coreógrafo con ella, que realmente la conozca, que le dé buenos programas, que pula esa parte artística, esa vena artística que hay dentro de ella, porque la hay, y le dé buenos programas. Programas en los que se pueda sentir cómoda y en la que la podamos verse relajar e interpretar. Y bueno, vamos a hablar sobre Ana Chervákova, que la semana pasada compitió en el Festival Olímpico Europeo, donde obtuvo la medalla de oro con 202.79 puntos. Y le sacó casi 30 puntos a la medallista de plata, la italiana Lucrezia Beccari, y casi 40 puntos, poquito más de 40 puntos, a la medallista de bronce Anastasia Arkhipova. Que por cierto, resultó... tuvo por ahí un problema en el calentamiento Ana Chervákova. Se estaba perfilando un salto y bueno, en ese momento venía creo que la patinadora de Ucrania, y para evitar pues por supuesto un choque entre ambas patinadoras, ella tuvo por ahí que hacer una maniobra, terminó cayéndose fuertemente sobre el hielo y se pegó en la cadera. Y recordemos, bueno, ella intentó un cuádruple lutz, ella cae en el cuádruple lutz, y Dani Gleichenhaus dijo que no tenía nada que ver con este problema que tuvo en el calentamiento, que más bien fue una cuestión técnica. En el programa corto, Ana Chervákova obtuvo 72.51 puntos, 43.37 en técnica, 31.20 en los componentes del programa. Calificaciones muy justas, esta sí es una calificación muy justa, no lo que se vio en los nacionales juniors de Rusia, que le dieron 77 puntos, que no está para 77 puntos Ana Chervákova. Es muy buena patinadora, es un programa corto precioso, me parece que después del de Aliona Kostornaya, este es un programa divino. Es una lástima que tengan dos preciosísimos programas cortos estas dos patinadoras, y el programa libre dejé mucho que desear. Hermosos programas. Por supuesto, a Ana le falta mucho todavía que trabajar en componentes, pero tiene un gran futuro. Ella presentó doble axel, triple flip, triple lutz, triple toe loop, que hay que dejar bien en claro, han dejado a un lado la combinación triple lutz, triple loop, que le ha venido a tener muchos problemas a Ana, y por eso están poniendo el toe loop con el lutz. Lo puede hacer con el flip, pero con el lutz está teniendo problemas Ana Chervákova. Un muy buen programa, preciosísimo, a mí me encanta ese programa, y justa la calificación. Y en el programa libre, esta jovencita obtuvo 130.22 puntos, 68.66 en técnica, 62.56 en componentes de programa. También me parecen justas las calificaciones, hubo ciertos errorcitos, y sobre todo el programa libre es bastante malo, no le hace justicia al talento de Ana Chervákova. El cuádruple lutz pues se lo marcaron downgraded, lo cual es súper justo. El loop en el flip se lo marcaron underrotated, y además le hicieron llamada de flat edge en ese flip. Después presentó doble axel, triple lutz, triple toe loop, y nuevamente en el flip le hacen llamada de flat edge, en el triple flip un Euler, triple Salchow, triple lutz, y su secuencia de pasos de nivel 3, todos sus giros de nivel 4. Ojo con ese filo en el flip, porque puede ocasionarle problemas en los mundiales juniors. Estamos a
dos semanas de los Mundiales Juniors y este tipo de situaciones no se lo puede permitir ella porque puede quedar debajo de una costornalla, de una Trusova, si le marcan esto mismo el panel técnico en el Mundial Junior. La verdad es que fue un programa, pues se pueden haber presentado estos problemas por el hecho de la caída que tuvo en el calentamiento, por supuesto que sí. Daniel dice que no, yo siento que se afectó un poquito. Vamos a ver cómo vemos a una Ana. Se supone que ya pasó por revisión médica, que todo está bien y si va a mundiales y se está preparando para mundiales. Vamos a ver realmente cómo llega a los mundiales y esperemos que no traiga por ahí ninguna molestia por esta caída tan aparatosa que tuvo en el calentamiento. Me parece la justa ganadora. Creo que lo hizo muy bien, como lo hizo Alina Zagitova hace 2 años. Y va a ser muy interesante los Mundiales Junior dentro de 2 semanas, créanme. Bueno, vamos a hablar sobre Irina Lutskaya, una de mis patinadoras favoritas de todos los tiempos, junto con Mau Asada. Grandes recuerdos tengo de esta mujer en mi mente. Últimamente sus declaraciones me decepcionan un poquito, me dejan mucho que desear, así como que, ay, Irina. Tiene todo derecho a expresarse, por supuesto, y a dar su opinión, nada más que sé que sea un poquito mesurado, ¿no?, cuando damos cierto tipo de opiniones. Y siento que este tipo de situaciones están pasando con Irina. Aquí es cuando yo les digo que a pesar de que uno tenga un patinador favorito, un atleta, un deportista, un cantante, lo que sea, un ídolo, tenemos que ser objetivos y ver también cuando cometen sus errores y ver cuando realmente no están ellos siendo muy inteligentes en sus declaraciones. No voy a... Es una entrevista muy, muy larga y voy a tratar de resumir lo más que se pueda. Le comentaban que si cuál de las 3 Olimpiadas en las que se presentó estaba más presente en su mente. Y bueno, dijo que Salt Lake City, por supuesto. Dije, no puedo pensar en una competencia más escandalosa en nuestro deporte. Incluso la del 2018, cuando el equipo estaba compitiendo bajo una bandera neutral, porque los jueces estaban haciendo lo que querían. Quitaron la medalla de oro en parejas, era una locura volver a reconciliar los resultados y otorgar el oro a otra pareja. Y bueno, le preguntan las 2 medallas que fueron entregadas, que si no pensaría que debió haber sucedido algo parecido en damas con Sarah Hughes y ella. O sea, que si eso hubiese sucedido en damas, que a ella le hubieran dado un oro y a Sara también, pensaría ella diferente. Dice, es una pregunta difícil, pero creo que Elena y Anton estaban mucho mejor, incluso fueron mucho mejor incluso a pesar del ligero error de Anton. Y estoy hablando como una profesional que ha pasado los últimos 30 años en el deporte. Para mí, Bresnahitz y Garulitze fueron mejor que nadie y no se le puede comparar con Sally Pelletier, lo cual estoy completa y absolutamente de acuerdo. No hay punto de comparación. Esto ya lo había explicado en uno de los videos de los escándalos, punto a punto. Ese oro para Sally Pelletier fue más que nada la chillona que hizo los reporteros estadounidenses, la chillona que hicieron los reporteros canadienses y la federación, y estaban en Estados Unidos, y la chillona también de Sally Pelletier, y fue un drama total y estoy total y absolutamente de acuerdo con ella. Y le preguntan, siguiendo esa lógica, la medalla de oro en Torino debió haber sido tuya. Regresaste una terrible lesión cuando nadie creyó que regresarías. Ella comenta, falló un elemento en Torino, fue mi culpa. Aunque incluso antes de esto era obvio que nadie permitiría a Rusia ganar las 4 medallas de oro, fue fácil de calcular. Mi programa corto fue uno de los más complicados, pero los jueces se aseguraron de contenerse con las calificaciones. Ya estábamos utilizando el sistema de puntos, mientras que el de Arakawa obtuvo +2, +3 en cada elemento. Yo obtuve 0. Si no hubiera caído en el programa
libre, no hubiera obtenido el suficiente grado de ejecución para ganar el oro. Francamente, lo dejé, sabía que era inútil ganar el oro, que la medalla estaba vendida incluso antes de que comenzara la competición. Aquí realmente me parece la parte más escandalosa de lo que está diciendo Irina. Y miren que yo la adoro, yo tengo tan presentes esos Juegos Olímpicos, y que yo vi el programa de Irina y vi que no estaba al 100%. Incluso Irina pierde la final del Grand Prix con Mau Asada, que yo recuerdo que me dio muchísimo coraje en ese entonces. Pero realmente Mau fue mejor. Irina tuvo sus destellos de problemitas. Y lo mismo pasó en Torino. El programa de Sasha Cohen fue superior al de Irina. Por esa mínima diferencia, pero fue superior. Pero ninguna de las dos presentaron su mejor programa en la temporada. Dejó mucho que desear. Y Shizuka Arakawa hizo lo suficiente. Venía detrás de ella, ser una ex campeona mundial, o sea, no se puede decir que era una patinadora X, pero sobre todo decir que los jueces no iban a permitir que Rusia se llevara 4 medallas y que la medalla estaba vendida desde antes de que se comenzara, se me hace ya una actitud de una mala perdedora, y es algo que no esperaba por parte de Irina. Voy a repasar así rapidito lo que fueron realmente los resultados del grado de ejecución que ella está comentando, para tener una idea más clara. Irina dice que Arakawa obtuvo más 2, más 3 en cada elemento en el programa corto. Y después ella comenta que solamente ella tuvo falló un elemento en Torino. Ella tuvo 2 errores fuertes en el programa libre. Pero voy a hablar de las calificaciones de grado de ejecución que se le dio a ella, sobre la que se le dio a Shizuka Arakawa. A Irina, ella obtuvo 67.70 puntos, 36.21 en técnica y 30.49 en componentes del programa. En su triple lutz doble toe, realmente solamente 2 jueces le dieron grado de ejecución positivo, 2 se abstuvieron, los demás. En el triple flip hubo un juez que le dio menos punto de grado de ejecución negativo, el siguiente más 1, 0, más 1, más 2, más 1, 0, 0, 0, más 1, más 1, más 1, y terminó con un grado de ejecución de 0.57. Y en lo que fue su doble axel, que fue donde obtuvo más grado de ejecución, realmente el doble axel estuvo muy justito, obtuvo 1.14 grado de ejecución. El cuarto juez le da 0. Y fue el único juez que no le quiso dar ejecución, los demás más 1 y más 2. Y en lo que fue sus demás elementos, ella tuvo grado de ejecución en todo, en absolutamente todo. Vamos a lo que dice de Shizuka Arakawa. Shizuka obtuvo 66.02, 35.93 en técnica y 30.09 en componentes de programa. En la misma combinación, que a mi punto de vista estuvo mejor ejecutada por parte de Shizuka, un triple lutz doble toe loop, no obtiene nada de grado de ejecución. En el triple flip, que era un marcado leap, que ni siquiera le hacen llamada de atención en el leap, obtiene menos 0.14 de grado de ejecución negativo. En su secuencia de pasos, 1.29, lo cual merecido porque tiene una muy buena secuencia de pasos en ese programa de Chopin. Después, en el doble axel, muy bonito doble axel, le dan un punto de grado de ejecución positivo, y su layback spins, los giros, muy buenos giros, y se merecía esos grados de ejecución, pero no encuentro un solo más 3 en este protocolo del programa corto, como lo dice
mi querida Irina Lutskaya, no hay un solo más tres. Obtuvo algunos más dos, la mayoría eran más unos, más uno, más uno, más uno, y hubo también ceros. Es cierto que se presenta en cierta forma más grado de ejecución en el programa de Shizuka Arakawa sobre el Irina Lutskaya, pero Irina termina con 5 puntos, porque casi 5 puntos de grado de ejecución que le dan los jueces, y esta mujer termina con 4 puntos. Entonces realmente estuvo muy parejo, muy, muy parejo. Entonces yo no vi realmente algo, así que, por Dios, Shizuka le robó, los jueces estuvieron sobre Shizuka, hizo algo bueno, y es una muy buena patinadora. Y fue una patinadora superior en la temporada 2003-2004 sobre una Irina que traía una enfermedad. Después tuvo una pésima temporada en el 2004-2005 y tuvo su momento de resurgimiento en estas Olimpiadas. Después en el programa libre, que vamos a hablar ahora del programa libre para dejarlo un poquito más claro, Shizuka Arakawa obtuvo 62.32 puntos en la parte técnica, 63 en los componentes de programa. Presentó triple lutz, doble loop, .43 de grado de ejecución, triple salto y doble toulu, .29 de grado de ejecución. En el flip absolutamente nada de grado de ejecución. En su flying camel spin, .36. Secuencia de pasos 1.29 de grado de ejecución, doble axel 0.29 de grado de ejecución, triple lutz 0.43, y después viene problema en el loop que tenía que haber sido un triple y lo dejó en doble, nada de grado de ejecución positiva. Después doble toulu, doble loop 0.57. Nuevamente en estos protocolos no hay solo más 3. No hay un solo más 3 que le hayan dado de grado de ejecución. La mayoría son ceros. En su mayoría le dieron 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y hay algún punto 1 más 1 y un que otro más 12, pero no hay más 3. La verdad es que, bueno, yo adoro a Irina, la quiero muchísimo, la admiro, la... respeto, es junto con Mao Asada, mis dos grandes reinas del hielo. Pero eso no me va a cegar y no voy a ver la realidad. Y lo que yo veo es que Irina no está siendo crítica ni objetiva. Y 13 años después de esos Juegos Olímpicos todavía no puede aceptar que perdió el oro por errores propios. Y quiere justificar esa pérdida de ese oro diciendo que no había posibilidad de que lo ganara. No sé si Irina le cala, como decimos acá, que la patinadora que se llevó el oro lo hizo con un programa con 5 triples, mismos 5 triples que ella presentó, pero hay que tener en cuenta que de esos 5 triples ella se cayó en uno, en el triple loop, y que el contenido técnico de Shizuka era superior, presentó triples más complejos que ella. Realmente de las 3 medallistas, la que presentó el programa más complejo fue Sasha Cohen, que presentó 7 triples. Se cae en el lutz, tiene problemas en el flip, pero presentó un programa con 7 triples. Yo creo que Irina debe de analizar más a conciencia, y yo les voy a traer realmente un video exclusivo donde les voy a analizar elemento por elemento estas 3 patinadoras para que no quede la menor duda. Sasha Cohen fue superior que Irina en estas Olimpiadas y se merecía la plata. Incluso me parece que la que estaba más cerca del oro fue Sasha Cohen. Realmente Irina no me presentó la mejor versión de sus programas, y lo vi esa temporada. Más la tengo tan presente, o sea, de principio a fin que seguí esa temporada, Irina perdió
la final de Grand Prix con Mauro Asada. Entonces, realmente yo siento que no salió fría, con la mente fría. Le presionó mucho volver a patinar última y cometió errores bobos. Lo mismo que pasó en Salt Lake City, esos errores bobos que cometió en Salt Lake City los repitió en Torino 2006. Yo siento realmente que Irina no está viendo las cosas claramente y esto es lo que más me llamó la atención. Habla, por supuesto, de otras situaciones. Habla algo que sigo, que estoy de acuerdo con ella. Tiene mucho que ver en el país en el que patinas. Por ejemplo, ella dice que no fue 5 veces campeona porque no podía ganar ella en Estados Unidos, porque Estados Unidos era el país que mandaba en el patinaje, no era donde estaba el negocio fuerte. Ahora es Japón y después está Rusia. Y esto es política, es cierto, y también algo muy cierto que dice ella. Por ejemplo, comenta que Saguito y Medvedeva siempre van a tener ayuda de los jueces porque son, una es campeona mundial, la otra es campeona olímpica, y quieras o no, siempre vas a tener la ayuda de los jueces, lo cual es cierto, eso es cierto, siempre vas a tener ayuda, te van a ayudar un extra, un puntito, lo que sea, porque tienes un estatus y para ellos es importante eso es cierto, es una verdad, vamos, que no está oculta, que es algo que todo mundo sabemos. Es una entrevista muy larga, muy interesante. Voy a tratar de publicarla en el blog en estos días. Pero a mí lo que más me llamó la atención es eso. Que diga que perdió, bueno, que no tenía posibilidad de ganar el oro. La había. Sí tenía posibilidad. Estaba en ella. El hecho es que la situación salió mal. Y las cosas salieron mal. Shizuka Arakawa fue de las tres la más consistente, la que no se cayó. Sí, no tenía los programas más complejos, pero hizo su trabajo. Y decir que tuvo un grado de ejecución altísimo, creo que tuvo poco menos de 5 puntos de grado de ejecución en el programa libre. Y unos componentes del programa bastante medios, ¿no? O sea, realmente sí fue la mejor de las tres y yo creo que Irina debe de ser más crítica y más objetiva en este tipo de situación. La verdad, yo creo que no está siendo objetiva. Y no sé qué piensan ustedes, díganme qué piensan. Les voy a hacer el video. Para dejar claro, también dejar claro por ahí que mucha gente piensa que le robaron el oro en Salt Lake City. Para nada le robaron el oro en Salt Lake City. Es Sarah Hughes. A pesar de que no me gusta Sarah Hughes y siento que es el peor oro olímpico que se ha dado en los últimos años, fue la justa ganadora. Fue la justa ganadora Sarah Hughes, sinceramente. Pero bueno, ya hablaremos más adelante sobre este tema. Pero esto era lo más interesante que yo quería dejar bien en claro y tratar de explicarles, ¿no? Bueno, y toca hablar de Elizaveta Tutakhmicheva, Yevgenia Medvedeva, que el día de mañana, o posiblemente cuando este video esté publicado, ya va a ser la competición. Es el... déjenme qué día es. Hoy 20, sí, el 21 y el 22. Es el día de competición, jueves 21 y viernes 22. Es la competición para damas, programa corto el jueves 21, programa libre el viernes 22. Hay todo un revuelo, especulaciones. Todo parece indicar, y según medios en Rusia, por supuesto también hay muchos rumores en los foros, que la federación pretende enviar a Evgenia Medvedeva sobre Lisa Tutakhmicheva. Estos rumores tomaron mucha fuerza cuando Brian Orser dijo que Evgenia iba a participar en un evento en Rusia. Y después de los europeos, que la federación dice, ¿saben qué? Vamos a tomar la decisión de cuál es el equipo después de la final de la Copa de Rusia. Que supone que la final de la Copa de Rusia solamente clasifican a aquellos patinadores y patinadoras que estuvieron compitiendo en las 5 estancias, creo que, si mal no me equivoco, son 5 estancias de la Copa de Rusia, este evento nacional.
y solamente los que clasificaron participan, ¿no? Pero la Federación Rusa, como en muchas otras ocasiones, se pasa por el arco del triunfo sus propias reglas y invita a quien se le dé la gana. En este caso, ha invitado a 3 patinadoras. Ha invitado a Evgenia, a Konstantinova, que yo creo que nos queda claro que Konstantinova no tenía posibilidades después de lo subido en los campeonatos europeos, pero bueno, como ya se sabe, Konstantinova, su padre, mucho dinero, multimillonario, ha de haber exigido presión, oye, considérala. Y la Federación Rusa, bueno, la vamos a considerar. Si hace bien las cosas, a lo mejor la enviamos a ella, ¿no? Y yo les comentaba en un en vivo que les hice que Mishin estaba muy molesto. Porque a Mishin se le dijo, prepara a Lisa Tutakmicheva porque es la que va a mundiales, ¿no? Empezó la prensa, sobre todo la prensa amarillista, realmente la prensa amarillista, la prensa escandalosa, a criticar a Lisa Tutakmicheva y a decir que lo mejor que Lisa podía hacer era ya olvidarse de ir a los mundiales. Otros eran un poco más duros, como que demasiado sexo tuviste, Lisa Tutakmicheva, por eso te fue tan mal. Ya ven las declaraciones que hizo sobre el sexo Lisa Tutakmicheva, que le gusta ser escandalosa. Hay que tener en cuenta que Lisa fue a Eslovenia y tenía solamente 3 semanas que había vuelto al hielo. O sea, no está en la mejor forma. O sea, 3 semanas. 3 semanas, por favor, hay que tener esto en cuenta también antes de criticarla, ¿no? No estaba en su mejor forma. Y entonces, después de lo que pasa ahí, la Federación Rusa le dice, estás invitada, y la Federación Rusa sale, ¿saben qué? No tenemos todavía la confirmación de que vaya a participar en la final de la Copa de Rusia. Le preguntaron al mismo Mishin. Mishin dijo, vayan y pregúntenle a la Federación Rusa. Esa pregunta no la respondo. Estaba molesto Mishin, lo cual lo puedo entender que se haya molestado. Y vienen todos estos rumores de que gente en Rusia, entre ellas Tatiana Tarasova, empezaron a meter presión para que Evgenia fuese enviada a estos campeonatos mundiales. Y mucho de lo que se comenta es porque Evgenia necesita mantener sus patrocinadores. Iría a Japón, donde tiene varios patrocinadores, y esto le permitiría a Evgenia mantener esos patrocinios que son tan importantes para que ella se pueda mantener en Canadá. Tengamos en cuenta que la Federación Rusa no le paga entrenadores, no le paga ni siquiera el alojamiento, la ayuda con la mitad, pero no le paga el alojamiento. Y tampoco pues le paga los vuelos para Brian Orser o Tracy Wilson. Todo sale de la bolsa de Evgenia Medvedeva. Entonces se comenta en diferentes círculos en Rusia que esta es la causa, ¿no? O sea, que se empezó a meter esta presión, como que se necesita apoyar a Evgenia, necesita ir, tener. Y empezaron a meter presión, ¿no? Diferentes personas. Se dice. A mí no me consta, pero se dice que la mamá de Evgenia tiene muy buenas relaciones con directivos de Canal 1 en Rusia, que es el canal más importante de la televisión en Rusia. Lo cual al principio no lo creía, pero ahora sí lo creo. Les voy a decir por qué. Porque Canal 1 de Rusia solo va a transmitir este evento, pero solamente va a transmitir damas. No lo había transmitido antes y ahora tiene un interés muy fuerte en transmitirlo. No sé, tengo la duda, no lo puedo asegurar, pero tengo la duda. Ahora es justo, yo no digo que no, que ella mueva sus piezas y que intente ser enviada, porque pues al fin y al cabo necesita ese dinero, ¿no? Yo digo que es justo, ¿verdad? Lo que no me parecería justo es que si el día de mañana o el día viernes no veo una mejoría en Evgenia, se decide enviar a Evgenia por encima de Lisa. Que les voy a ser sinceras, para mí ninguna de las rusas que envíen en este momento tiene una posibilidad de pelear por el oro. No frente a una Kijira que salga fría, como lo ha demostrado y haciendo bien sus programas, a pesar de, y eso,
de que Kihira va a recibir bastante ayuda por parte de los jueces en Japón. Pero más allá de que recibiera ayuda o no, que supongamos que tuviera un puntaje justo, me parece que es la favorita a ganar el Ono Saitama. Y como lo he dicho repetidamente, a menos de que Kihira cometiera un desastre en programa corto, en programa libre, se le va el oro. No tiene verdaderamente una competidora. Ojo que le puede pasar lo que le pasó a Lina Sagitova hace un año, que realmente decíamos, Alina no tiene competencia, su competencia más grande era Medvedeva y Medvedeva decidió no ir. Y vean lo que pasó. Al final, Kaylin Osmond termina con el oro, seguida de Higuchi y de Miyahara. Entonces, todo puede suceder, por supuesto que sí. Pero si Kihira hace las cosas como lo ha venido haciendo toda la temporada, me parece que el oro es de ella. Y me parece que incluso las japonesas están por encima de las otras rusas. Yo le veo más posibilidad a una Samadurova por ser reinante campeona europea, porque ha sido la más consistente de todas las rusas en la temporada, de poder pelear por una plata, por un bronce, con Miyahara, con Sakamoto, que a Miyahara a veces ha sido inconsistente, igual que Sakamoto esta temporada, y por ahí Alina Sagitova haciendo las cosas regular o haciendo un programa bueno, también se puede subir al podio. Lisa, en la mejor forma, también podría. Evgenia, yo no veo posibilidades de Evgenia pelear por una medalla, a menos de que fuera un desastre todas las demás patinadoras. Yo sé que hay mucho fan aquí de Evgenia y a lo mejor muchos dirán, ni que Alina hubiese esté perfecta. No, Alina está teniendo muchos problemas, pero definitivamente Alina tenía una mejor temporada que Evgenia Medvedeva. Eso es indiscutible. La realidad ahora es que Rusia no tiene sus mejores patinadoras para competir por el oro. Ninguna de las que van a enviar. Pero a mi punto de vista no debería ni siquiera la federación estar pensando a quién envío. Yo creo que es lógico que es Lisa. Pero se quieren hacer esta competición más que nada como que Rusia. Así como que si voy a mirar a Medvedeva, que se vea que Medvedeva lo hizo mal y que Lisa está mal, ¿no? Así como que Medvedeva lo hizo bien, Lisa lo hizo mal, y para que no haya tanto escándalo. El punto, lo que yo quiero llegar a esto y por qué está Yulia Lipnitskaya en sus pantallas en este momento. Cuando fueron los nacionales rusos del 2015, Yulia Lipnitskaya, que si mal no me equivoco, ella quedó en la posición número 9 o número 11. Ahí, por favor, confírmenmelo, porque no recuerdo en qué posición quedó en los nacionales. Pero el hecho es que aquí lo tengo ya. Se quedó sexta en el programa corto, undécima en el programa libre, para una calificación novena en la general. No fue seleccionada para los campeonatos de Europa, por lo cual no pudo retener ese título. Ni fue seleccionada para... Como les digo, en esa temporada para los europeos y mundiales, la Federación Rusa jamás pensó en enviar a Yulia Lipnitskaya a europeos o a mundiales por encima de Anna Pogorelaya, que fue la seleccionada para ir a europeos e ir a mundiales junto con Tutakhmicheva y Radionova. No se le dio ni siquiera la posibilidad. La mencionaron como sustituta del equipo, pero jamás la Federación Rusa tuvo como que luego la voy a enviar. Y estamos hablando de la campeona olímpica por equipos, de la patinadora más relevante de Sochi 2014. Fue más relevante que el oro de Adelina Sotnikova, que el oro de Vlososhari Trankov, que lo hecho por el mismo Yusuru Hanyu. Fue la patinadora más famosa. Le brindó a Rusia una fama y sobre todo una atención que antes no había tenido Rusia. La primera patinadora rusa en ser campeona olímpica en patinaje, aunque fue por equipos. Y esta patinadora que movía masas y que al día de hoy sigue moviendo masas, la Federación Rusa no la contempló. ¿Por qué?
porque no había influencias detrás de ella, porque no tuvo un apoyo detrás de ella que le dijera, ¿sabes qué? Mándala, envíala, dale su oportunidad de ir a defender su campeonato europeo, de ir a los mundiales. Nadie movió una sola mano por Yulia Lipnitskaya, nadie. Entonces ahí sí me parece muy injusto que la Federación Rusa le empiecen a meter presión y la empiezan a mover las influencias por parte de la gente que apoya a Medvedeva, y entonces sí la consideras. Y Yulia, que tuvo una temporada más relevante en esa temporada posolímpica que Medvedeva, no recibió apoyo. Me parece injusto, pero así son las cosas. No es la primera vez que la Federación Rusa vaya a hacer esto y lo va a seguir haciendo. Pero sí considero yo, a mi punto de vista, que ha hecho muy mal la Federación Rusa en dejarse manipular y en poner en duda quién es esa tercera patinadora que tiene que enviar. No lo hicieron hace 4 años, pero ahora sí lo están haciendo porque hay gente que los empezó a manipular y les empezó a meter presión. Me parece muy mal. Y en ese aspecto sí me molesta muchísimo. Hay que ser justos. No estás en tu mejor momento, no te ganaste ese boleto porque quieres presionar para ganártelo. Lo mismo así criticado Yevgeny Pluchenko cuando metió sus influencias para ser enviado a Sochi en vez de Maxim Kovtun, que era quien se lo merecía. Lo mismo lo he hecho con Sergei Voronov, ¿eh? Y así me puedo ir con otros patinadores, realmente donde he visto injusticias por parte de la Federación Rusa. Es muy lamentable, sinceramente. Yo nada más espero que el día de mañana y el día viernes 22 yo vea una competición limpia, y si van a enviar a Evgenia, que yo vea una Evgenia que realmente me demuestre que se merece ser enviada a los campeonatos mundiales por encima de Tutakmicheva y de Konstantinov. Eso es lo que quiero ver. No quiero ver un desastre de programas y que la mien a ella por encima de estas dos patinadoras. Vamos a ver qué sucede. Es importante aclarar que los resultados de estas patinadoras son, digamos, como conmemorativos. ¿Cómo lo podría decir? No son válidos. Ellas no pueden ganar la final de la Copa de Rusia, porque no se clasificaron. Ahí sí son justos, por lo menos la Federación Rusa. Por lo cual, digamos que son como calificaciones significativas de valor, que no tienen más que nada un valor, como lo digamos, sentimental, por así decirlo, porque no pueden ganar la final de la Copa de Rusia. Digamos, es como te califico, pero tú no te puedes posicionar entre las que sí se clasificaron, ¿no? Que por cierto, además de Konstantinova, de Medvedeva y de Tutakmicheva, va a estar Gubanova. Ay, déjenles digo quién más va a estar. Porque Leonova, va a estar Leonova también. Leonova, no está ninguna chica Tuperitze. Por ahí sí pensaban que iba a estar alguna chica Tuperitze. Va a estar Victoria Vasilieva, Anastasia Gracheva, Anastasia Gubanova, Anastasia Guliakova, Leonova, Elizaveta Nugumanova, Serafima Sakanovich, María Talaikina y Ana Tarusina. Va a estar muy, muy interesante esta final de la Copa de Rusia. Y vamos a ver cómo se despercuden las tres patinadoras que se están peleando ese último lugar para los campeonatos mundiales en Saitama. A ver, la verdad es que yo no veo posibilidades de que una rusa gane en Saitama a menos de que haya un desastre entre las japonesas. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video. No se lo tomen tan personal, mis amores, por favor. Traten de verlo de la manera objetiva, relájense y por fin no se me tomen tan personal las opiniones que he dado aquí. Les deseo un excelente fin de semana, muchos besos y abrazos, y primero Dios, los veo en un próximo video. ¡Saludines!